buenas tardes. En una verdadera jugada perfecta le saluda Héctor Villar desde la histórica esquina de Mazón y San Miguel, la cuna de la televisión cubana. Hoy estaremos dando inicio a una saga de programas dedicados al Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y nuestro primer invitado será un hombre que revolucionó el fútbol en Santiago de Cuba y en toda la isla, porque esta provincia, en la larga historia de los campeonatos cubanos de más de 100 años, nunca había ganado un título, y lo hizo, y de manera invicta. Ya está dirigiendo la capital de todos los cubanos, está en La Habana como director técnico y en el alto mando de la Selección Nacional de Fútbol. Entérese, un italiano con corazón de cubano, aquí en una verdadera jugada perfecta. Lorenzo Mambrini. Un grande placer, muchas gracias por la presentación y gracias a Canal Habana y a Tele Rebelde para estar aquí y estar al servicio de hablar del más universal de los deportes, el fútbol. Y aquí estaremos para toda su pregunta y ojalá para que el pueblo cubano sea satisfecho de que hablamos de lo que le gusta. Recuerde que aquí usted no es un televidente más, somos un equipo y siempre que contemos con invitados avezados como Lorenzo Mambrini, haremos una verdadera jugada perfecta. Ya estamos de vuelta, comenzamos con la clásica. Al ver esas imágenes del fútbol mundial y sobre todo de usted, particularmente con Santiago de Cuba, ese título como jugador en Italia, ¿qué pasa aquí adentro? Pienso que el 2017, sobre todo la fecha del 24 de junio del 2017, siempre estará en el corazón mío, de mi familia. Que me apoyó siempre desde lejos, de mis jugadores, de todo el pueblo santiaguero, porque a veces hay un dicho que la cosa, si no se toca con mano, no se puede verdaderamente imaginar lo que te pasa. Y el 24 de junio, ganando con Ciego de Ávila, al final del partido, cuando todo el mundo nos miramos y casi inconscientemente no sabíamos si de verdad, porque tenía que llegar un resultado de Cienfuegos. Cienfuegos empató con Camagüey al 88. Y ahí nos decretamos con estos resultados campeones. Y pienso que tuvimos como 15, 20, 25 días por creerlo en la noche, durmiendo, pensando lo que había pasado. Y con mis jugadores que le debo todo. Yo siempre he dicho que mi medalla de oro la dedico a ellos, porque fueron los principales protagonistas. Nunca me voy a olvidar de esta familia santiaguera que me ha acogido por 3 años, que me ha respetado, que yo pienso de haberle contracambiado, de haberle entregado una medalla de oro que en 102 años nunca había pasado en Santiago de Cuba. Ahora, ¿cómo llega Lorenzo Mambrini a Santiago de Cuba, la tierra caliente? Ante todo, yo llegué a Cuba porque en la etapa mía como futbolista en Italia estaba casado con una muchacha cubana conocida en Italia y siempre veníamos a visitar la familia 2 o 3 veces al año del municipio de Guanabacoa. Y entonces en el mítico Quintín Banderas yo me iba manteniendo porque no podía venir acá estar gozando, vacacionando, porque después cuando iba para allá, la etapa mía como futbolística era bastante dura. Sí. Y entonces en el Quintín Banderas, ahí un día regresando a la casa con la que era mi esposa, digo, me gustaría venir a trabajar en Cuba. Y ella me dice, ma, tú eres loco, tú sabes que el fútbol aquí no es conocido, no está desarrollado. Digo, no importa, pero aquí hay un montón de niños
Hay un montón de niños que es bellísimo, que juegan en la calle, que juegan en la calle, que saben jugar a fútbol, que tienen talento para jugar a fútbol. Y yo quiero ser, tener un sueño, lo de ayudar a estos niños, lo que yo he tenido, que fui privilegiado en mi país, lo quiero donar, lo quiero, quiero hacer todo por ello, que es muy fácil reconocerse en Italia, en España, en Francia, donde el fútbol se escucha de la mañana a las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Aquí que el primer deporte es la pelota, que el fútbol está llegando como segundo, uh-huh. Entonces mi idea, mi sueño era venir aquí a aportar mi granito de arena. Y usted ha puesto precisamente al fútbol cubano en la palestra mundial bajo la lupa porque han venido varios canales internacionales, como es el caso del prestigioso cronista deportivo italiano Fabio Russo, que vino directamente desde Nueva York porque tiene su sede ahí, Sky Sport Italia, para hacerle reportajes especiales a usted, a esta figura que está en Cuba con Santiago ahora, en La Habana, estaremos hablando al respecto de eso y también con la selección nacional. Ahora mismo hacemos contacto La Habana con Nueva York. Ahí está Fabio. Precisamente nos habla de su experiencia aquí en La Habana y nos coloca también, por favor, Fabio, el reportaje que le hizo a Lorenzo Mambrini, lo que recogió Sky Sport en La Habana, Cuba, aquí en una verdadera jugada perfecta. Adelante, compañero. Hola Héctor, un saluto a te e ai tuoi ospiti da Fabio Russomando da Nueva York. Sono stati 4 giorni intensi quelli che abbiamo trascorso a La Habana per realizzare il servizio sulla storia di Lorenzo Mambrini, il tuo ospite oggi in studio. 4 giorni fantastici, purtroppo non tanti, ma abbiamo cercato di dare il massimo per poter raccontare all'Italia la storia di un ex giocatore che adesso è diventato un allenatore importante a Cuba, l'allenatore prima del Santiago, oggi della Habana, ma anche della nazionale cubana. Allora vediamo il servizio. La Plaza della Rivoluzione qui a La Habana, a Cuba, ricorda la rivoluzione del 59. Un italiano vi partecipò, Gino Donè Paro, fu l'unico europeo a lottare al fianco di Fidel Castro ed Ernesto Che Guevara. Oggi un altro italiano qui a La Habana sta mettendo in atto una nuova rivoluzione, una rivoluzione calcistica. Lorenzo Mambrini, 39 anni, umbro, con un passato in Serie C, 2 anni fa ha ottenuto un grande risultato con la squadra di Santiago, portandola dalla Serie B cubana alla Serie A e l'anno successivo ha vinto il titolo per la prima volta in 102 anni di storia, un successo che secondo la legge cubana gli ha dato anche il diritto di allenare la nazionale. Realmente Lorenzo Mambrini sta facendo una rivoluzione nel football cubano, lo ha dimostrato en el equipo de Santiago de Cuba, che logró llevarlo al primer lugar, o sea, a la cima en el juego. Esta es pinta con el cuerpo. El mejor técnico que podía tener la selección de Cuba. Para nosotros Lorenzo es parte de Cuba, ya es un cubano más. Questo era il nostro racconto su Lorenzo Mambrini, che da giocatore, come sapete, ha vestito le maglie di Perugia, Venezia e Pisa, un grande lottatore, ci ha messo sempre passione, come si dice in Italia, sudava sempre la magliettina e pretende lo stesso dai propri giocatori. L'abbiamo visto in questi 4 giorni come metta passione nel proprio lavoro e cerca di dare il massimo e pretende il massimo dalla propria squadra. Naturalmente un saluto va al professore Lorenzo Mambrini, a te Héctor e a tutti i telespettatori della jugada perfetta. Un saluto da Nueva York. Gracias, Fabio. El abrazo en la distancia que llegue desde La Habana a Nueva York. Contacto en directo en una verdadera jugada perfecta con Sky Sport. Seguimos a través del canal Habana y de Telerebel, del canal de los deportes en Cuba. ¿Qué le pareció esta visita? ¿La esperaba repercusión mundial su estancia aquí en Cuba? Sinceramente me sorprendió. Nunca me había esperado que Sky Sport, el canal de lo más importante del deporte en Italia y también en Italia los ciudadanos italianos pagan para ver estos canales que no es gratuito y entonces que Sky Sport envíe aquí un periodista de gran experiencia como el señor Russo
para mí fue un orgullo. Muy bien, Lorenzo Mambrino en una verdadera jugada perfecta, también director técnico en la actualidad de la selección de mayores en La Habana, Cuba. Está usted en los entrenamientos y concentrado en lo que debe suceder. Por primera vez no se clasificó a la segunda vuelta, ¿eh? Es verdad, es verdad. Estamos verdaderamente con grandes dificultades, pero tengo 32, 34 muchachos que se están entrenando con grande disposición, con grande entrega. Y lo que yo siempre digo, lo que me han enseñado a mí, por supuesto, ¿no? Que a veces puede faltar la calidad, pero si no falta la disciplina, si no falta la entrega, si no falta la disposición, podemos lograr algo de bueno. Claro, no es que ha llegado Mambrini y ahora La Habana va a ser campeón en primera categoría, porque nosotros antes teníamos un bache donde yo encontré La Habana, que en segunda división, y teníamos que llevar a la primera. ¿Qué coincidencia que hay dos directores técnicos en el caso del béisbol, Víctor El Show Mesa, que nunca ha habido en la historia de los industriales un técnico de otra provincia, de afuera? Y en el caso del fútbol, más de afuera y bien de afuera, como es el caso de Lorenzo Mambrini. En el fútbol, si se decía de Víctor El Show Mesa que era de otra provincia, en el caso suyo tiene otro gran reto y me parece que la capital, como cosmopolita que es, le da la bienvenida a usted y también se está abriendo a nuevas latitudes para hacer mejor nuestro deporte en el caso del béisbol con Víctor Mesa, que yo sé que usted es amigo de Víctor Mesa. Va a sorprender la gente ahora mismo, ¿no? Orgulloso de ser amigo de Víctor Mesa, también que mucha gente que me encuentra en la calle me dice Víctor Mesa 2 y a mí piensan de ofenderme, pero sinceramente no me ofende porque cada uno, yo respeto el criterio de la otra persona. Entonces, cada persona en el fútbol, en el béisbol, en el baloncesto, el balonmano, tiene su criterio. Claro. Y tú no le puedes quitar el criterio a la otra persona porque si no le faltaría respeto. Es bueno que usted escuche las consideraciones de Víctor Mesa y los consejos para que beba de esa experiencia y, por supuesto, de su amigo Víctor El Show Mesa en una verdadera jugada perfecta. Mi reconocimiento para Mambrini, para su colectivo técnico, creo que anda por aquí, por La Habana ahora, dirigiendo a la capital. Muy contento, ya que también yo estoy dirigiendo a la capital y es un buen técnico. Y espero, bueno, que un día dirija nuestra selección nacional de fútbol. Él está ahora en el colectivo técnico, pero bueno, poco a poco, con la enseñanza, para que vaya conociendo a los futbolistas cubanos. Son muy rápidos, le faltan un poquito los toques, como se dice en el extranjero, pero se ve que tienen condiciones, son muchachos con mucha valentía. Y bueno, tienen un director técnico y esperamos que Mambrina un día también pueda estar por ahí dando vueltas. Decir que Mambrina lo conozco de mucho tiempo y es un buen entrenador. Y lo mejor para él y para el técnico también del equipo Cuba y de ese colectivo. Así que todos juntos ahí podrán hacer un gran trabajo. Gracias a Víctor El Show Mesa, buenos criterios, por supuesto, de su persona y nada, desearle suerte en este nuevo empeño con la capital de todos los cubanos. Muchísimas gracias. Hablamos entonces de la selección nacional de fútbol, porque el que queda primero va directamente ahí al alto mando de esta selección nacional de fútbol y usted lo tiene, por supuesto, con un cuerpo de dirección y en este caso compartido. Sí, muy agradecido a la comisión que me ha dado esta oportunidad, que me tienen ahí como un entrenador que tiene que aportar y tiene que cumplir con lo que ellos piden. Uh-huh. Hay Raúl Medero como director, hay Morecón como preparador de físico y hay el profesor Mariano Barbosa como preparador de los porteros. Y somos un buen colectivo técnico. Y estamos trabajando con lo que se puede. Ahí todavía no tenemos nada de partido internacional que lo que sirve para medir en dónde estamos, cómo estamos trabajando, cómo están nuestros atletas.
y el ranking que es bastante preocupante, pero yo sinceramente llegué ahora mismo, entonces soy el último que puso en el pie ahí arriba en el marrero, y lo estoy poniendo con mucha sencillez y con mucho amor por esta camiseta. ¿Cuáles son los principales defectos y las virtudes que tiene en este momento la selección cubana de fútbol? Por supuesto, sabemos que son muchos más los primeros que los segundos. Los muchachos en la última convocatoria que hicimos se han comportado a nivel disciplinario bastante bien. Hay una profesionalidad diferente de lograr, pero estamos trabajando en eso. Pero sí que en el aspecto táctico y técnico, en la recepción, en la entrega, de dirigir, elegir cuando hay de hacer una jugada o hacerne otra, sinceramente aquí estamos un poco atrasados. Por esto quiero esperar de medirnos con algunos países que más poderosos, más fuertes de nosotros en este momento, como Honduras, Costa Rica, lo que sea, pero para ver en dónde estamos. Y esto sería fundamental para seguir trabajando diariamente corrigiendo los errores. Vamos entonces a una pausa. Disfrutamos de fragmentos de los 4 títulos logrados en las Copas del Mundo de Italia, que la avalan como 13 de los más ganadores. Por encima, solamente el Scratch du Brasil, y se empató recientemente, precisamente en Brasil 2014, los alemanes. Aunque Italia no estará en este Mundial y será el gran ausente, tiene mucha historia y nosotros la recogemos en los siguientes minutos. Italia levantaba su 4ª Copa del Mundo. La historia del fútbol de ese país es inmensa y hoy compartimos con Lorenzo Mambrini, un hombre que está poniendo su granito de arena en nuestro fútbol. Pienso que estamos hablando de 2 épocas diferentes, pero 4 títulos y solamente Brasil y Alemania, que son otros 2 grandes países a nivel futbolístico, están arriba de nosotros, es una grande satisfacción, porque se está hablando a nivel mundial. Y entonces la Italia es reconocido como un equipo un poco catenacharo, como un equipo que, ante todo, el equilibrio importante, que se defiende antes que pensar de atacar. Ahora, la historia cambió recientemente y, lamentablemente, el único campeón del mundo que no va a estar en Rusia 2018 es Italia. ¿Qué será, señoras y señores, de este Mundial sin Italia? ¿Qué será de Italia sin este Mundial? Una tristeza grande por nosotros, un momento histórico en negativo, pero en la vida hay siempre que tocar momento bajo o tocar el piso para después reflexionar bien. Pero quiero simplemente recordar que fuimos en una clasificatoria, en un grupo, donde había España. Sí, estaba España. Y donde hay un grupo donde hay España e Italia, ne pasa solamente una. Así y es. Nosotros habíamos hecho 23 puntos. Y los 23 puntos que habíamos hecho, fuimos prácticamente lo primero de toda la segunda. Y Suecia juega muy parecido en el catenacho a Italia. Correcto. Suecia, de los 25 años atrás, un equipo que siempre nos ha dado dificultad. Recuerda la eliminación en Corea con el gol de Ibrahimovic. Exacto. Y Suecia es un equipo físicamente fuerte. Suecia es un equipo que se defiende muy bien. Hizo un gol y se tiró para atrás. Y lo demostró en el gol que hizo en Estocolmo, pero también en el partido
que según mi opinión Italia la ha hecho muy bien en Italia, solamente que Suecia tenía 11 personas, no en su media cancha, dentro del área de penalti. Uh-huh. Y entonces, felicitar a Suecia. Claro. Siempre bueno que felicitar a quien gana o pierde dentro del terreno. Ellos se lo merecieron y nosotros tenemos que reflexionar en los errores, en lo malo que uh-huh. hicimos. Muy bien, hay que saber ganar, pero también hay que saber más aún cómo perder. Y usted lo está demostrando. Ahora mismo nos vamos hacia Moscú. Ya pasamos por Nueva York. Nos vamos a la capital del Mundial de Fútbol Rusia 2018. ¿Cómo está Rusia ahora mismo? Los estadios. ¿Cómo se está preparando Moscú para un Mundial sin Italia, pero que estoy convencido será una gran fiesta del fútbol mundial? Ahí está nuestra enviada especial en una verdadera jugada perfecta, Lili Trujillo. Adelante, Lili. Paso de La Habana a Moscú. Seguimos contigo. Muchas gracias, Héctor. Un saludo para ti y para nuestros amigos televidentes desde Moscú. A mis espaldas el estadio Luzhniki, donde se inaugurará el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Esta instalación, fundada en 1956, ha sido sede de importantísimos eventos como los Juegos Olímpicos Moscú 1980 y nada más y nada menos que la final de la Champions 2008. Este estadio de proporciones épicas, emplazado en el mismísimo corazón de Moscú, exhibe hoy condiciones de un estadio de fútbol ultramoderno, aunque conserva la impronta de las edificaciones de su época. Donde otrora se desplegaba la pista olímpica, hoy se sitúan gradas mucho más cercanas al terreno de juego, proponiendo un mayor disfrute y una mayor capacidad que ya roza las 90.000 localidades. Al igual que el Luzhniki, el Estadio San Petersburgo, el Spartak y el Kazan Arena, también fueron remozados y ampliados con gran esmero, mientras que en otras 5 ciudades se han construido estadios de 45.000 capacidades con vistas a la cita mundialista de 2018. Ya hoy se conocen los equipos, los cruces y rivalidades que existirán en la competición más importante del fútbol en los últimos 4 años, y 11 ciudades de Rusia se han preparado para este evento que ya muy pronto hará brillar la majestuosidad de todo un país. Soy Lili Trujillo en una exclusiva para Canal Habana desde Moscú. Muchas gracias, Lili Trujillo, desde Moscú. Regresamos a la histórica esquina de Mazón y San Miguel, la sede del Canal Habana. También estamos en Telerebel, del Canal de los Deportes en Cuba. Se impone el criterio y los pronósticos sobre Rusia 2018. Muchos ya se aventuran a una gran final soñadora, que sería la ideal, entre Alemania y Brasil. Y se definiría si Alemania empata con Brasil, si Brasil se aleja, pero hay otras selecciones, no solamente son estas dos que hemos mencionado. Quisiera escuchar tu criterio. Lo mío es muy directo siempre por cómo soy yo caracterialmente. Yo me voy con Alemania, para que si me equivoco al final del Mundial, los pueblos cubanos que me están escuchando ahora, me rectificaré. Uh-huh. Pero la practicidad y la calidad de este grupo, que viene de 8 años, y basta ver que la Copa Confederaciones, que han hecho el año pasado, uh-huh. y jugaron solamente con los sub-23, contra Costa Rica, contra México, y no había partido. Un buen Chile. Un buen Chile. No es el Chile de hoy. Correcto. Alemania es el que tiene el mérito de haber matado psicológicamente a Chile. Correcto, pero Alemania jugó con sub-23. Uh-huh. Y no jugaba a nadie de jugadores como Khedira, como Neuer, como esta gente que tiene una experiencia que va a estar ahí. Uh-huh. Y entonces, grandes equipos Argentina, grandes equipos Brasil, otro grande equipo la Francia, que ha trabajado sí. muchísimo un huevo muy bonito en lo juvenil
de 8 o 9 años antes, cuando la Francia estaba muy criticada, pero nosotros en Italia decimos, ok, espera, espera que cuando la Francia va a llegar, después por 8 o 9 años va a tener un equipazo. Y ahora lo va a tener, ahí en el Mundial de Rusia 2018. Pero cada uno tiene su favorito, y lo mío también es que tenemos muchas contradicciones con lo alemán, pero tenemos que ser siempre correcto a nivel deportivo, y yo me voy con Alemania. Nos despedimos con el clásico mensaje. Esa es su cámara. Adelante. Siempre se recuerde que el fútbol es una cosa maravillosa, que mandes a sus niños, me dirijo a los padres, que mandes a su niño al estadio, al terreno, a una cancha, y le deje jugar con esta pelota, con amor, y que cuando regresen a la casa no le digan si han ganado o si han perdido, más le digan simplemente si se han divertido. Un abrazo a todo el pueblo cubano. Lorenzo Mambrini en exclusiva para una verdadera jugada perfecta. Nos despedimos con el tema musical de Rusia 2018. Es un estreno aquí, y en exclusiva estuvimos compartiendo con el técnico de la selección de La Habana, Cuba, y del alto mando de la selección cubana de fútbol, Lorenzo Mambrini. Un abrazo bien fuerte, el saludo para su familia que siempre está mencionando y que lo quieran aquí en La Habana. Nosotros lo estamos acompañando. Muchísimas gracias. Мы только побеждаем, если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда, и она без тебя.